Gracias, presidenta. Señoras y señores procuradores, la Junta de Castilla y León les ha presentado un proyecto de presupuestos generales de la comunidad para el próximo ejercicio que tiene como eje central el bienestar de los ciudadanos de la mano de los mejores servicios públicos, una reactivación de la economía al servicio del empleo y con acciones reforzadas para la cohesión interna. Unas cuentas públicas, por otra parte, que dan fiel respuesta a los compromisos que asumimos con los ciudadanos para esta legislatura. El proyecto presupuestario aprobado por el Gobierno autonómico incrementa de nuevo el gasto público hasta situarlo, señorías, en el máximo de la historia de la comunidad. La cifra concreta son 10.859.218.623 euros, que es el resultado del uso intenso y a la vez responsable de toda la capacidad de gasto de que es posible disponer en este momento. Una cuantía que mejora en 566 millones de euros el presupuesto vigente y supone casi 330 millones de euros más de gasto no financiero para el conjunto de las consejerías. Esa capacidad de gasto, señorías, es posible gracias a una economía que sigue en positivo, que se estima continuará creciendo y creando empleo y riqueza en nuestra comunidad. Y es que las previsiones de la Junta, coincidentes con las de otros analistas económicos, indican que 2017 va a ser un ejercicio en el que la economía regional seguirá mostrando un dinamismo que permitirá que el PIB avance en torno al 2,5%. Para 2018 se espera que nuestra economía crezca al 2,7% por encima de las previsiones de este ejercicio. El mantenimiento de los bajos tipos de interés que permitirá mejoras en la financiación pública y privada, una prima de riesgo en mínimos históricos, la retirada progresiva de estímulos del Banco Central Europeo, la previsible mejora de las condiciones climatológicas, el crecimiento de nuestros principales socios comerciales, una política fiscal contenida y la creación de empleo son algunos de los factores que incidirán positivamente en el crecimiento económico. Como consecuencia de estas circunstancias, se estima que la demanda interna tendrá un comportamiento positivo. Al mismo tiempo, se acelerarán las exportaciones y se mantendrá el crecimiento de las importaciones, haciendo que la economía de Castilla y León sea más abierta. El comportamiento de la actividad económica durante 2018 tendrá su reflejo positivo en el mercado laboral. Así, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el empleo crecerá un 2,8% y se prevé que la tasa de paro media anual se sitúe alrededor del 12,2%. Sí quiero insistir en que estas son estimaciones rigurosas, pero como sabemos, la economía no es una ciencia exacta. Está sujeta a riesgos y factores de incertidumbre. Actualmente los expertos coinciden en destacar, en relación a los riesgos internos, la situación de Cataluña, un hecho que nos debería llevar a trabajar conjuntamente para recuperar la estabilidad y confianza que la economía requiere. En el ámbito externo, los riesgos se refieren al Brexit, a las tendencias proteccionistas de algunos países, así como a la subida de los precios del petróleo. Desde luego, los 10.859,2 millones de los presupuestos generales para 2018 van a contribuir a dar cumplimiento al cuadro macroeconómico que les acompaña, en el que se ha recogido el compromiso del control del déficit ajustado al 0,4% y de la deuda al 20% del PIB regional, de acuerdo con la senda de estabilidad aprobada. En relación con estos objetivos, hay que recordar que Castilla y León, según los últimos datos del Banco de España, somos la sexta comunidad con menos deuda por habitante y la octava con menos endeudamiento en relación con nuestro Producto Interior Bruto, casi 5 puntos por debajo de la media autonómica y la mitad que la comunidad que más debe. Siempre, señorías, se ha hecho un uso responsable del endeudamiento, y ello a pesar de las llamadas de algún grupo de la oposición a endeudarnos más y más, incluso en los años previos a la crisis. Y es que algunas de sus señorías no entiende que cuando se gasta más de lo que se ingresa, se termina con déficit que aumenta el volumen de deuda. Así, los sucesivos déficits han permitido en los años más duros de la crisis mantener la calidad de los servicios públicos fundamentales en un difícil equilibrio entre lo que los ciudadanos necesitaban y las posibilidades que nos proporcionaban unos ingresos ordinarios menguantes. En los presupuestos que hoy les presento se solicita autorización a estas Cortes para emitir deuda por importe de 1.463 millones, que servirán principalmente para pagar los vencimientos de los préstamos y emisiones de años pasados que vencen en 2018. De ese total, 315 millones son para deuda nueva. Es la cuantía en la que se incrementará la deuda total
al final de 2018 y es la contribución al gasto no financiero que nos permite los objetivos de estabilidad asignados. Supone una reducción del 25% en relación con los presupuestos vigentes y representa que tan solo el 2,9% del presupuesto total es financiado con deuda nueva. Del resto de los ingresos, me gustaría destacarles que los procedentes de las entregas a cuenta del modelo de financiación constituyen cerca del 60% del estado de ingresos. Les recuerdo que respecto a 2017 mejoran en más de un 6%. Otra prueba más de la recuperación de la economía y el empleo que se traduce en mayores ingresos procedentes de la cesta de impuestos que forman parte del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. A pesar del importante incremento de las entregas a cuenta comunicadas en julio pasado, los defectos del modelo vigente se traducen año a año en pérdida de recursos para la comunidad, como muestran las liquidaciones del sistema que vamos conociendo. Tengan en cuenta que si se hubiera mantenido el peso medio que teníamos en el modelo de 2002, se habrían recibido en torno a 700 millones de euros más cada año. Señorías, esto me lleva obligatoriamente a pedir la defensa férrea de esa postura de comunidad que al respecto venimos compartiendo la Junta y todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Es determinante mantener una sola voz en el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica para lograr un nuevo modelo que dé respuesta a las necesidades de gasto asociadas a los servicios públicos que precisan nuestros ciudadanos. Y por último, destacar también los ingresos por tributos propios previstos, que responden a ese modelo de política fiscal contenida y pegada al territorio por el que ha apostado la Junta de Castilla y León. Un modelo progresivo que casa con la estructura de rentas y a la vez contribuye al desarrollo cohesionado de nuestra comunidad. De ahí que para 2018 se mantenga esa política tributaria que se traduce en 294,4 millones de euros en beneficios fiscales dirigidos a apoyar la familia, el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes en el medio rural, la inversión en empresas que generen empleo y nuestro patrimonio, e incorpora los que recoge el proyecto de ley de medidas tributarias para colectivos especialmente sensibles como las víctimas del terrorismo y de violencia de género. Sumados a los derivados de naturaleza patrimonial, los ingresos propios aportan el 9,5% del total de recursos del presupuesto aprobado por la Junta. Señorías, entrando ya en el análisis de los gastos del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2018, querría comenzar destacando de nuevo aspectos que ponen de manifiesto con claridad las prioridades de las políticas autonómicas, de las que han tenido información muy detallada en las recientes comparecencias de todos los consejeros ante la Comisión de Economía y Hacienda. En primer lugar, subrayar, como he señalado al inicio, que el conjunto de consejerías mejoran el nivel de gasto no financiero en 330 millones de euros y podrán gestionar 8.341,5 millones para su funcionamiento y prestación de servicios. Y que casi el 80% de esa cuantía y el 87% de los recursos autónomos no financieros, 6.606 millones, se dirigen a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Con ello se garantizan unos servicios públicos esenciales que gozan de una calidad reconocida por evaluadores externos y con un fuerte aval interno, que deberían valorar, al menos en alguna ocasión, los grupos de la oposición que representan la izquierda en estas Cortes. Desde luego, la Junta de Castilla y León es fiel a su compromiso de priorizar las políticas sociales básicas para dar la respuesta obligada a las necesidades de todos los ciudadanos, en particular de las personas y familias que más apoyo de sus conciudadanos precisan. Y también porque sabemos que contar con unos servicios públicos fundamentales de calidad es imprescindible para mejorar esa dinámica poblacional que tanto nos preocupa. De ahí que la mejora de recursos permita, al fin, que esas tres áreas recuperen el nivel de gasto máximo alcanzado en 2010 y que las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades tengan en 2018 los presupuestos más altos de su historia para mejorar prestaciones y dar cumplimiento a los compromisos en materia de inversión social prioritaria. Unas cuentas públicas que también prestan una especial atención a las actuaciones en materia económica, a través de más inversiones, de más gasto en ciencia y tecnología y de más gasto en políticas sectoriales. La finalidad es contribuir a lograr ese crecimiento económico sostenible y generador de empleo para cada parado de la comunidad,
que permita a los jóvenes castellanos y leoneses desarrollar aquí su proyecto vital y atraer población a nuestra extensa comunidad. Para ello, les recuerdo que se continuará desarrollando el Plan Específico de Retención, Atracción y Retorno del Talento. Para impulsar el dinamismo de la economía, las inversiones en las consejerías no sociales crecen una media del 18%. De forma singular, las que tienen que ver con las carreteras, las vinculadas al medio ambiente o las referidas a suelo industrial y tecnológico. Y también las relativas al sector primario, un sector que tiene que superar los problemas derivados de las duras condiciones climatológicas y al que la Junta va a seguir prestando especial apoyo en 2018 mediante un incremento de recursos de la Consejería de Agricultura y Ganadería cercano al 9%. Más gasto asimismo, como les decía, para actuaciones de I+D+I, de tal forma que con un nuevo aumento de créditos, esta vez cercano al 7%, los 235,9 millones previstos pasan a representar el 2,8% del gasto no financiero de las consejerías. Nos acercamos así un poco más al objetivo del 3% comprometido para el final de la legislatura. Señorías, el apoyo al tejido empresarial es fundamental si queremos que haya más empresas que sean más fuertes y competitivas y que creen el empleo necesario. De ahí que también el próximo año a la transferencia de recursos por medio de ayudas a fondo perdido se sumen los apoyos a la financiación empresarial a través de instrumentos financieros cofinanciados con fondos europeos para la mejora de la competitividad de las pymes, empresas innovadoras y para industrias agroalimentarias y empresas agrarias. Además, el tejido productivo va a contar con ayudas reembolsables para actuaciones en materia de ahorro energético y energías renovables. Señorías, una referencia en particular a las medidas acordadas en el Pacto sobre Reindustrialización de la Comunidad y su dotación presupuestaria. Piensen que solo con el presupuesto disponible del Instituto para la Competitividad Empresarial y el previsto para las industrias agroalimentarias se alcanzan los 240 millones de euros, una cuantía que representa el 115% de la dotación medianual prevista en el acuerdo. Indicar que también se da debido cumplimiento al resto de los compromisos. Y al menos citar y poner en valor los 304,5 millones propuestos para las políticas de empleo en 2018 dirigidas a acciones de promoción del empleo y programas de formación, orientación e inserción laboral. Señoras y señores procuradores, tanto para la adecuada prestación de los servicios públicos fundamentales como para actuaciones en materia económica y de empleo, la colaboración con las entidades locales es imprescindible. Es, diría yo, la única y mejor vía para garantizar esa cohesión territorial irrenunciable para la Junta que nos lleva a seguir trabajando por la ordenación del territorio y también a contribuir financieramente al sostenimiento de las entidades locales en su trascendental labor con transferencias por un importe de 296 millones. Señorías, los presupuestos aprobados por la Junta han recibido críticas por parte de la oposición que, cuanto menos, son poco fundadas. De un lado, solicitan a la Junta el ejercicio de una capacidad recaudatoria que afectaría muy negativamente a la comunidad en el actual mapa tributario autonómico y ni de lejos alcanzaría a atender las demandas de más gastos solicitados a todos y cada uno de los consejeros. Más recursos en la intensidad deseada por la oposición solo podría lograrse de la mano de una reforma del sistema de financiación autonómica que deberíamos defender con convencimiento. Por otra parte, no se alcanza a entender la posición de alguno de los grupos parlamentarios respecto al déficit y endeudamiento de la comunidad. Y es que no les gusta el nivel de endeudamiento actual de la comunidad, pero a la vez afean el cumplimiento del déficit al que achacan no sé cuántos recortes inexistentes en materia de gasto público. Señoras y señores procuradores, sin duda alguna el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para 2018 aprobado por la Junta es mejorable, pero es un buen proyecto para Castilla y León que merece el voto de confianza de sus señorías. En ese sentido, vuelvo a agradecer el compromiso y la responsabilidad del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que con una posición crítica pero constructiva va a contribuir de forma determinante a que la comunidad cuente con unos presupuestos que nos permiten seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida en Castilla y León. Una tarea en la que también participan los agentes sociales y económicos, entidades del tercer sector y otras administraciones a través de un trabajo en común reflejado en los numerosos y relevantes planes y programas acordados que cuentan con la dotación económica necesaria en los presupuestos aprobados por la Junta. Unos presupuestos, en fin, al servicio de las personas que me llevan a pedir el rechazo a las enmiendas de totalidad de devolución presentadas y a ofrecerles diálogo y trabajo
para su mejora a través de las enmiendas parciales. Muchas gracias por su atención.